Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que se están conectando. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante como todos los seminarios que brinda todos los días CEPEG. Vamos a tratar referente a la transparencia y acceso a la información pública como política de Estado. Es un tema muy importante de conocimiento y de interés en general a todos nosotros como ciudadanos, como peruanos, saber cómo realizar el procedimiento o cómo solicitar alguna información en alguna entidad pública que nosotros tengamos algún requerimiento. En esta oportunidad el tema lo va a tratar el doctor Marco Castiglioni, que nos va a poder explicar un poco más referente a este tema. Asimismo, les agradecemos a todos los que se están conectando que puedan formular sus preguntas, sus consultas, dudas referente al tema para poder absorber cualquier consulta, pregunta que se tenga. Recuerden que este seminario es totalmente gratuito y pueden compartirlo con sus colegas, familiares, amigos por todas las plataformas que se está dando ahora en CEPEG, en nuestro canal de YouTube, en Facebook o en la página web. Ahora sí, voy a dar pase al doctor Marco Castiglioni. Él es especialista con más de 30 años de experiencia en gestión pública, parte del staff de docentes de CEPEG, y él nos va a poder explicar con mayor detalle referente al tema que vamos a hablar esta mañana. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al Seminario de Transparencia y Acceso a la Información Pública como Política de Estado. Mi nombre es Marco Antonio Castiglioni Lino. El agradecimiento a CEPEG, una vez más, por permitirme poderlos acompañar y hablar justamente de lo que tenemos, cómo transparentar al Estado. Cómo transparentar al Estado y desde lo que es una política y desde lo que tenemos a partir de la ley 27.806, que indudablemente la ley lo que hace es recoger aquellos aspectos que tenemos, o sea, desde la propia Constitución Política del Perú de 1993. Hablar de las políticas de Estado definitivamente es hablar de aquellas que definen los lineamientos generales en la cual justamente establecimos, o sea, un horizonte que definitivamente viene a ser el año 2021. Por eso en el año 2021 estamos conmemorando el Bicentenario y a partir de ello es el establecimiento del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, no nos olvidemos, que fue suscrito en el año 2002. Un Acuerdo Nacional que originalmente fue aprobado a través de 31 políticas. Al día de hoy tenemos 35 políticas de Estado. Entonces, las políticas de Estado como políticas vienen del Acuerdo Nacional. De este compromiso que dentro del foro del Acuerdo Nacional fue materia de planteamiento, qué es lo que teníamos que hacer y qué es lo que tenemos que tener como país. El Acuerdo Nacional constituido en este foro por las entidades que forman parte del Estado, las instituciones privadas y la sociedad civil organizada, fueron los que de alguna manera dieron origen a esta visión de país, una visión de Estado, y cuál es el horizonte de lo que demandamos en las mejoras y por sobre todo, o sea, a los ciudadanos. Entonces, lo que significa indudablemente que hablar de las políticas de Estado es buscar este bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Bienestar que indudablemente fue plasmado en los compromisos y en los objetivos. Indudablemente que esto no tiene el carácter vinculante respecto a lo que se tiene que manejar por el Estado, pero sí nos sirve de punto de partida para entender, o sea, qué es lo que tenemos que hacer a nivel de todo lo que son las entidades públicas, a nivel de los tres poderes, y aquello que tenemos como parte de los compromisos y los objetivos. No nos olvidemos que dentro de lo que es el Acuerdo Nacional se establecieron compromisos y objetivos. Compromisos a largo plazo, por eso decimos, estamos hablando del año 2002 al año 2021. El año 2021 indudablemente nos va a servir, o sea, para poder hacer un análisis detallado cuáles son los logros obtenidos a lo largo de todo este tiempo. Logros obtenidos en materia de metas. ¿Cuáles son las metas que hemos logrado? Pues no nos olvidemos, o sea, en las políticas de Estado nos establecieron metas, básicamente objetivos, pero estos objetivos nos tienen que servir para poder analizar y entender qué es lo que hemos alcanzado. Porque además al día de hoy también tenemos ya lo que es la visión al año 2050. Lo que significa que indudablemente que a partir de este año y el siguiente año, en el caso del Estado peruano,
Se está trabajando ya lo que es una nueva política, lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, porque indudablemente el Plan Estratégico también viene como consecuencia de lo desarrollado en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Por eso, estas políticas de Estado tienen un horizonte, el horizonte del año 2021. Ya tenemos la visión del año 2050, que va a ser justamente el nuevo planteamiento de lo que tenemos que seguir haciendo. En las mejoras, en la búsqueda, o sea, del perfeccionamiento, en alcanzar una mayor eficiencia, una mayor eficacia, y por sobre todo lo que hicimos es lograr este desarrollo sostenible del país. 2002, 2021, vamos a ver, o sea, qué es lo que hemos hecho. Y a partir de ello también de lo que yo que no hayamos hecho o hayamos hecho mal o necesitamos, o sea, perfeccionarlo, definitivamente va a ser es un buen momento para podernos replantear, o sea, un horizonte que es el año 2005 o 2050. Por eso que el acuerdo nacional, o sea, viene de este consenso, o sea, no hay un tema de decisiones que se toma sobre la base, o sea, de la votación, sino básicamente lo que se llega en el foro del acuerdo nacional es un consenso. Un consenso para poder definir qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que lograr por cada uno de ellos. El rol fundamental que tiene y el compromiso dentro de lo que es el Estado tenemos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, o sea, marca un punto bastante interesante porque a partir de lo que se llega a materializar en un primer momento en lo que es el Acuerdo Nacional, estos tienden a plasmarse de alguna manera a través de lo que se trabaja en el Centro Nacional de Planeamiento. Y por eso tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que además sirve como fundamento para la elaboración de los planes sectoriales o multisectoriales de los que tenemos el día de hoy en el ámbito del Poder Ejecutivo. Tenemos los planes de desarrollo concertados que también se vienen trabajando en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y por sobre todo, todas las entidades públicas tienen al día de hoy lo que son los planes estratégicos institucionales. Planes estratégicos institucionales que son planes multianuales, porque finalmente al día de hoy estamos hablando de una vigencia de estos planes que son de 3 años, donde justamente se tienden a desarrollar los objetivos y las metas que tenemos que lograr en estos planes. Y esto se tiende justamente a materializar o en todo caso cuando se tienen que desarrollar cada uno de ellos, tenemos los planes operativos institucionales. Que al día de hoy también se trabaja en el ámbito multinacional, pero básicamente son planes que se desarrollan en un contexto anual. En consecuencia, lo que tenemos, o sea, a partir de las políticas de Estado, y por eso es que tienen a materializarse dentro de lo que son estos planes, son el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales, en el contexto de todo lo que se maneja en el Estado. Ya en el ámbito específico hablamos de los planes sectoriales, que son planes sectoriales y multisectoriales a través del Poder Ejecutivo, y específicamente los ministerios, la Presidencia y el Consejo de Ministros. Y tenemos los planes de desarrollo concertados, que son básicamente planes de un tema de ordenamiento territorial de las ciudades que le corresponde tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales. Entonces, un primer elemento que tenemos es de dónde proviene y cómo nacen estas políticas de Estado. Políticas de Estado, por eso decíamos, que son del Acuerdo Nacional. No son las políticas nacionales. Las políticas nacionales generalmente le corresponden en cuanto se refiere a su elaboración y aprobación a los ministerios. Las políticas nacionales es el resultado de lo que de alguna manera se toma en cuenta como parte de los compromisos que tenemos en las políticas nacionales. Las políticas del Acuerdo Nacional. Entonces, pues hablamos acá de estas políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es justamente que nacen sobre la base del consenso en esta decisión tripartita que tenemos en el Estado. Por eso le decía hace un momento, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional están en la búsqueda del desarrollo equitativo, del desarrollo inclusivo, del desarrollo, o sea, de lo que es el país. Y por eso originalmente fueron suscritas, o sea, solo 31 políticas. En el año 2002, o sea, solo teníamos 31 políticas. Y con el devenir de los años, estas políticas fueron incrementadas a 35. El día de hoy tenemos 35 políticas de lo que es el Acuerdo Nacional. 4 grandes objetivos tiene lo que es el Acuerdo Nacional y lo que son las políticas del Acuerdo Nacional. El fortalecimiento de la democracia y un Estado de Derecho. El desarrollo con equidad y justicia social. La promoción y la competitividad. La afirmación de un Estado eficiente, transparente y centralizado. A partir de estos 4 objetivos es que ubicamos en cada uno de ellos cuáles son las políticas que justamente se han venido trabajando y se han venido desarrollando en el contexto del país. Cada una de estas políticas
tiene un compromiso y cada una ya de estas políticas, ya en el ámbito específico, tienen objetivos. Pero todo viene justamente de estos cuatro grandes objetivos, que es las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. No son las políticas nacionales. Sin perjuicio de ello, solo quiero hacer una precisión en el caso de las políticas nacionales, porque esto me preguntaron hace unos días. El caso de las políticas nacionales son aquellas que indudablemente nacen en virtud a un problema que se identifica, un problema que requiere justamente todo un tratamiento por parte del Estado. No todo problema y no toda situación que se pueda presentar como una demanda necesariamente tiene que materializarse a través de una política. Entonces, estas son las políticas nacionales. Y lo que antes siempre hemos hablado de lo que eran políticas públicas, en el concepto que al día de hoy tenemos en el Estado son las políticas nacionales. Y esto a partir de recién de una regulación del año 2018, mediante un decreto supremo de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Entonces, al día de hoy hablamos de las políticas nacionales. Estas políticas nacionales tienden a elaborarse y aprobarse por parte de los ministerios y la Presidencia y el Consejo de Ministros. Y esto, como le decía, justamente en virtud a lo que se ha identificado un problema y que es necesario por lo menos resolver ese problema. A través de las políticas se establece el ámbito de cada una de ellas, se establecen los lineamientos para cada una de ellas, las acciones que hay que seguir para cada una de ellas. Las políticas, sobre la base de lo que tenemos a nivel del Estado, no requieren y no demandan un plan de aplicación de cada una de esas políticas, salvo que la propia política lo puede establecer. Como por ejemplo el caso particular de cuando el año 2017 se aprobó, o sea, a final del año 2017 se aprobó la política de productividad y competitividad. Esta política refería que en todo caso para la implementación de lo que era la política de productividad y competitividad se requería justamente de un plan, plan que indudablemente también al día de hoy lo tenemos. O sea, pues si se establece dentro de la política que haya un plan de implementación, se aprobará por el ministerio correspondiente. Pero si no, la norma establece que no hay necesidad que cada una de las políticas tenga un plan de implementación. Hace unos días, o en el mes que pasamos, específicamente estamos hablando ya del mes de agosto y el mes de julio, fueron aprobadas, por ejemplo, algunas de estas políticas por parte de algunos ministerios. Hemos tenido aprobado mediante decreto supremo, podemos revisar en las normas legales del Diario Oficial del Peruano, la Política Nacional de Cultura, una política aprobada por el Ministerio de Cultura. Se ha aprobado la política en materia de salud, se ha aprobado también, o sea, aprobado y publicado, la política de la educación superior. En consecuencia, lo que tenemos en el ámbito de las políticas es de responsabilidad de cada uno de los ministerios, así como es la Presidencia y el Consejo de Ministros. Entonces, cada uno de estos ministerios, como la Presidencia y el Consejo de Ministros, lo que hace es determinar la necesidad y en la existencia de cuáles son las políticas que se demandan para cada uno de ellos. En febrero de este año, debiéramos haber tenido un listado de estas políticas nacionales, porque finalmente así estaba establecido a través de las normas correspondientes, que esto lo veníamos trabajando, o sea, los dos años anteriores. No hemos tenido este listado porque indudablemente cada ministerio lo que tenía que haber hecho era aprobar, o sea, el listado, cuáles son las políticas a cargo de cada uno de los ministerios y a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con lo cual, o sea, podríamos saber en estos momentos cuántas son las políticas que tenemos y cuáles son aquellas que le corresponde a cada uno de los ministerios y sumado también la Presidencia del Consejo de Ministros. Por eso, en estos momentos no tenemos, o sea, un listado de cuáles son las políticas que tenemos en el Estado. En el año 2007, por ejemplo, sí se tuvo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación, o sea, de un listado de cuáles eran las políticas que teníamos que manejar. Listado que al día de hoy ya no tenemos, fundamentalmente que esto fue derogado. Por eso, en estos momentos, el año 2020, no tenemos un listado de cuáles son las políticas debidamente aprobadas, debidamente formalizadas, mediante decreto supremo, y que en todo caso son las que tenemos que trabajar en esos momentos, y que además, o sea, la responsabilidad en cuanto se refiere a su implementación inicial es de parte de cada uno de los ministerios y la Presidencia y Consejo de Ministros. Esperemos que indudablemente que en este año, con la mayor tranquilidad, o sea, dado las situaciones indudablemente en las cuales nos encontramos, podamos tener por lo menos un listado y podamos saber exactamente cuáles son las políticas que tenemos y ya debidamente aprobadas, además, que esto hayan sido aprobadas, o sea, valga la redundancia, por parte de cada uno de los ministerios. Entonces, pero este es el resultado, por eso lo digo, las políticas nacionales son el resultado de lo que tenemos, o sea, como un punto inicial en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Los otros son las políticas nacionales en respecto de un problema en particular.
Entonces, por eso le digo, no necesariamente, o sea, que hay un carácter vinculante, que lo que se tenga que aprobar a través del acuerdo nacional, o sea, haya un tema de exigencia a través del Poder Ejecutivo para que tengan que implementarse estas políticas nacionales. No, este es parte de un mecanismo de lo que se maneja en lo que tenemos en el Estado, en el ámbito de lo que nosotros trabajamos, el planeamiento de lo que se requiere en lo que es el Estado y las entidades públicas. Esto es parte de lo que tenemos, a ver, como lo que es las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Por eso le graficaba. Tenemos ahí los cuatro grandes objetivos. Y dentro de los cuatro grandes objetivos, finalmente, el que es materia de análisis, en ese momento, si es parte de lo que tenemos al día de hoy, el tema de transparencia y acceso a la información pública como política de Estado, hablamos de uno de los objetivos que tenemos, el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Porque fundamentalmente el tema está vinculado a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Solo un paréntesis en este concepto, o en este caso en particular. Yo particularmente le recomiendo a las personas interesadas, a los estudiantes y a toda aquella persona que quiera hacer un análisis respecto a un determinado punto, que pueda ser materia de análisis, discusión, comentario, trabajo, etcétera, que uno de los puntos de partida para que puedan entender, o sea, qué es lo que tenemos en el Estado, que revisen, por ejemplo, lo que tenemos como compromisos y como objetivos en lo que es las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Y en el detalle podemos analizar además lo que son las políticas ya nacionales para entender, o sea, cuál es el comportamiento que tiene que tenerse en el ámbito específico de una materia. Alguien me decía, por ejemplo, no hace mucho, señor, ¿qué hacemos o sea, el tema de igualdad de género? Lo primero que tendría que revisar, independientemente de la política del Acuerdo Nacional, lo que tenemos ahí como parte de los compromisos y los objetivos, tenemos al día de hoy una política nacional de igualdad de género, donde tenemos el detalle prácticamente en ella sobre lo que son los objetivos, lineamientos, acciones, o sea, y todo un horizonte de lo que tenemos que hacer en los próximos años con relación a la igualdad de género. Entonces tenemos, o sea, una información muy valiosa ya dentro del Estado de la que ya no simplemente estamos hablando de lo que yo pienso, pues, o de lo que yo quiero. Simplemente estamos partiendo, o sea, de un análisis ya mucho más exhaustivo de un trabajo, o sea, lo que tenemos en el Estado y del conocimiento de la que justamente tenemos que tener como realidad. Porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, partir, o sea, de una información válida, de una información veraz, de una información confiable. Porque finalmente dentro de lo que se plasma en las políticas son toda una información confiable. Y esta información confiable definitivamente viene de todas las entidades y todo lo que justamente uno recoge para poder, o sea, plasmarlas en un documento de carácter oficial que tenemos a nivel del Estado. O sea, son la documentación oficial. Pues no es una documentación que a alguien se le ocurrió probablemente hacer como parte de lo que él considera. Entonces, por eso este es un punto interesante que en todo caso tenemos que entender, o sea, en cualquier ámbito que querramos, o sea, trabajar, vayamos justamente a lo que tenemos como compromisos y lo que tenemos como objetivos, que son las políticas del Acuerdo Nacional. Luego veamos, o sea, las políticas nacionales, pero por eso, o sea, yo quiero retornar en este caso a este gran objetivo que es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Ahí encontramos básicamente dos políticas, que es lo que justamente dentro del tiempo que tengo, o sea, un tiempo cortísimo, vamos a verlo, o sea, lo más puntual. Porque probablemente tengamos otro momento y tengamos una mejor oportunidad para hacer un mayor análisis de cada una de estas políticas y más aún el detalle de lo que pudieran ser las acciones que hay que realizar en cada uno de los casos. En este punto, por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos, o sea, es un Estado eficiente y transparente. Este Estado eficiente y transparente definitivamente es parte de uno de los objetivos de la política de las coronas, o sea, punto uno. Punto dos, tenemos la política, o sea, que está referida a la ética, transparencia y erradicación de la corrupción, que al día de hoy inclusive tenemos una política nacional también en esta materia. Entonces, dos situaciones que definitivamente nos pone en este contexto cuando hablamos de lo que es las políticas de Estado y cuando hablamos del tema de transparencia y acceso a la información pública. Cuando, por ejemplo, discúlpeme, cuando hablamos de este Estado eficiente y transparente, como es uno de los objetivos que está dentro del objetivo de carácter general de Estado eficiente y transparente, lo que nosotros encontramos en ella, por ejemplo, es la política de Estado 24. Alguien un día me preguntó, señor, ¿por qué 24? Solo quiero hacer la precisión, porque estamos hablando de las 35 políticas. Bueno, en este caso no vamos a hablar de las 35 políticas, son 35 las políticas que tenemos. O sea, en el Acuerdo Nacional las políticas están enumeradas.
En consecuencia, se tienen un número que se les ha asignado como uno de ellos. Entonces, cuando tenemos que hablar, o sea, es la política, bajo el nombre que justamente tenemos, y en este caso estamos hablando de la política de Estado, o perdón, del objetivo, o sea, Estado, un Estado eficiente y transparente. Esta política que está referida al Estado eficiente y transparente es la política 24. La política 24 indudablemente tiene tres compromisos, o sea, fundamentales. La primera de ellas es construir y mantener un Estado eficiente. Situación que además todos los días lo hablamos. La eficiencia y la eficacia son aquellos logros que uno tiene que plasmarlo en el quehacer diario del ejercicio de la función pública. La carencia de una eficacia y una eficiencia definitivamente nos hace simplemente no buenos, o sea, en lo que es el Estado. Y por eso que a veces tenemos un gran problema con la ciudadanía, porque dicen, bueno, pues hay un tema de ineficiencia y hay un tema de ineficacia. Lo que tenemos que lograr, o sea, es que a través de la ciudadanía podamos, o sea, demostrar la eficiencia en el cumplimiento de las funciones y en lo que se nos ha encargado como parte de los servicios. Hablamos de un tema de modernización, un tema de un Estado moderno que al día de hoy venimos trabajando, o sea, cómo modernizar el Estado. Cómo salir probablemente de un Estado anacrónico que a veces, o sea, tenemos un gran problema. Y cómo tenemos que plasmar este Estado moderno y que probablemente en las diversas localidades, o sea, la ciudadanía encuentra satisfacción en las entidades públicas que forman parte del Estado. Les pongo un ejemplo muy simple, porque tenemos muchísimas localidades donde indudablemente, o sea, no tenemos esta satisfacción. Este año, a comienzos de año, estaba en Usicayos. Usicayos es un distrito que pertenece a la provincia de Carabaya, allá en Puno, a la cual yo tuve la oportunidad de ir hace 10 años. 10 años, indudablemente, donde no teníamos un agua potable, no teníamos electricidad, no teníamos el internet. El sistema de transporte era simplemente tú podías llegar con un transporte privado. Al día de hoy, por lo menos, ya hay un transporte, o sea, mucho más aceptable. Tenemos todavía el gran problema del agua, que no es tan potable, que digamos ha mejorado la electricidad, pero estamos con un gran problema del internet, porque solo hay un internet, o sea, en una determinada zona, un determinado espacio. Como diríamos, en la plaza y algunos alrededores. Es un internet, indudablemente, que funciona porque es de una empresa privada contratada por la municipalidad, porque indudablemente es para básicamente proveerle a la municipalidad de este tipo de servicio. Entonces, cuando hablamos de un tema de modernidad, estamos hablando, o sea, de la mejora de lo que tenemos que tener a nivel del Estado. En consecuencia, o sea, y la modernidad debiera ser sobre la base de los diferentes espacios que tenemos, o sea, donde podamos, o sea, incluir, o sea, dentro de esta visión de Estado, aquellas poblaciones que definitivamente no pueden tener los servicios que se demandan al día de hoy en el ámbito de la modernidad. Tenemos un gran problema, porque indudablemente esto también pasa por un tema de la situación real que más o menos manejamos nosotros al día de hoy en el país. Tenemos 1.874 circunscripciones, de las cuales 196 son provincias y 1.674 son distritos. O sea, por eso somos las 1.874. De estas 1.874, 1.303 son circunscripciones rurales. 1.303. Lo que significa que solo hay un promedio de 571 que están consideradas como urbanas. Esto de acuerdo a un informe de la Presidencia del Consejo de Ministros del año 2011. Pendientemente que al día de hoy tenemos un dato, sea mucho más actualizado, con relación ya a porcentajes mucho más exactos. Pero esto es una primera muestra que tenemos, por ejemplo, en el caso particular, que tampoco no hemos mejorado mucho, por una razón. Porque estamos hablando de circunscripciones mayormente, o sea, rurales, más no urbanas, donde la población urbana no supera el 50%. En consecuencia, localidades donde definitivamente tenemos una gran población rural y no tenemos una población urbana. El año pasado estuve en Acoria. Acoria es un distrito que pertenece a Huancavelica, la misma provincia de Huancavelica. No estamos hablando de Acobamba, no estamos hablando de Angaraes, que son localidades mucho más adentro, o sea, y que a veces, o sea, encuentran mucho más problemas. Y el distrito inclusive es mucho más, es el más importante que tenemos ahí en Huancavelica, pero es un distrito que definitivamente tiene una serie de carencias, o sea, primero que para poder acceder a este distrito definitivamente no tenemos, o sea, una pista, no tenemos, estamos hablando, o sea, una zona simplemente, o sea, de tierra, algo peligroso. Pero hay problemas, por ejemplo, independientemente de eso, o sea, estamos hablando de localidades donde nosotros encontramos que de una población promedio de 50.000 personas que se tiene, estamos hablando de 20.000, o sea, que están en la ciudad, y 30.000 están en el ámbito de centros poblados, comunidades campesinas, caseríos,
En consecuencia, o sea, son poblaciones mayormente rurales más que urbanas. En consecuencia, o sea, la dispersión también que tenemos y como parte de la realidad, o sea, no nos permite a veces tener, o sea, servicios, o sea, públicos que puedan brindarse de una manera, o sea, mucho más óptima. Y de repente con lo que se manda en estos temas de modernidad. Entonces hay temas que definitivamente tenemos pendientes todavía en lo que es el Estado. Pero sin perjuicio de ello, lo que tenemos también en este caso, cuando hablamos de este primer objetivo, hablamos, o sea, de este Estado, construir y mantener un Estado transparente. Sin perjuicio sea la transparencia, solo sea, quiero mencionar dos de los objetivos. Uno de ellos es la población y la participación de las políticas, generalmente ahí se refiere a políticas públicas y sociales. Pero estamos hablando justamente de la forma de participación que tiene que tener la población. Entonces, que atienda las demandas. La legislación y las normas que tenemos al día de hoy establecen unas formalidades y procedimientos para que los ciudadanos puedan acceder a los diferentes espacios de lo que es la participación ciudadana. No solo que se nos convoque indudablemente, o no solo que tenemos, o sea, los espacios de la democracia para poder ir cada cierto tiempo a decidir por un candidato o a decidir por una autoridad, sino que dentro del establecimiento de lo que tenemos que tener, o sea, como parte de las formalidades, es que a la ciudadanía, o sea, se le pueda consultar de aquello que justamente tienen como necesidades, de aquello que probablemente tiene muchas veces como problema y de lo que se espera una solución por parte del Estado. Claro, pero dentro de lo que puede hacer el Estado también como parte, primero lo que tiene como competencias y como responsabilidad. Entonces hay un tema en particular, porque estamos hablando acá que se tiene que atender las demandas, o sea, donde demandas que indudablemente involucren las mejoras de las condiciones sociales de la población. Hoy día muy temprano veía, o sea, una demanda de una población, o sea, de la ciudad de Trujillo, y era un noticiero indudablemente de dicha ciudad, que recogía justamente el clamor de todos los pobladores de una determinada zona que estaban dedicados al comercio ambulatorio. Pero esta población indudablemente decía que hace más de 3 años que el alcalde, le exigen al alcalde, no es que le están pidiendo ningún tipo de apoyo, sino le exigen al alcalde que les dé un terreno para que ellos puedan trabajar ahí. Porque es obligación del alcalde, porque además el alcalde, o sea, tiene que entender que ellos tienen familia. Entonces, si bien es cierto, esto es parte de todo un problema que tenemos al día de hoy, pero el Estado tiene que entender también, o sea, cuál es el rol que le corresponde como Estado. Estamos hablando de un grupo de personas que están en el ámbito privado, en el ámbito particular, o sea, y si estamos hablando dentro de ese contexto hay que tener cuidado, o sea, porque si se tratara de eso, voy a tener que atender, o sea, todos los problemas particulares, o sea, yo como Estado, de todas las personas. Y no es una atención particular, o sea, respecto de una demanda de las personas. El Estado tiene que ser una persona que te pueda facilitar, te pueda ayudar, te pueda apoyar, o sea, te pueda dar mecanismos en todo caso para que uno pueda desarrollarse de una mejor manera. Pero de ahí pretender decir que el Estado tiene que darme, hay que tener cuidado. Entonces, pero sin perjuicio de ello, hay que tomar este tipo de cosas respecto de lo que es los mecanismos que existen en nuestra legislación. O sea, hay que darle un rol fundamental a la ciudadanía para que participe justamente en lo que son las políticas, tanto políticas públicas como sociales, o sea, y de que ellos se puedan involucrar. Hay espacios que se manejan a través de las juntas vecinales, hay lo que es los procesos del presupuesto participativo, hay temas que indudablemente que hay que tenerlos en cuenta porque, o los consejos de coordinación local, o sea, o regional, etcétera, donde justamente se convoca a la ciudadanía para tomar en cuenta lo que tienen como demandas y como necesidades. Eso es lo que de alguna manera debiera trabajarse en este contexto. En el otro, los objetivos, generalmente estamos hablando, o sea, de que el Estado sí tiene que ser un garante, o sea, de los usuarios. Y tiene que protegernos justamente como personas que nosotros somos los consumidores, claro. Para eso tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, pues tenemos el INDECOPI, que de alguna manera, o sea, son entidades que tienen parte de estas funciones, porque tiene que defender a los usuarios, o sea, y tiene que proteger a los consumidores. Probablemente a veces no solo de abusos, o sea, del privado, sino también de las propias entidades públicas. O sea, entonces ahí hay un tema que indudablemente tenemos que analizarlo en un mejor momento. Pero cuando regresamos justamente a este primer objetivo que señala que construir, mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, ya la política 24 establece como el rol fundamental que se tiene en el Estado, transparentar el Estado. Entonces, si queremos, o sea, un Estado moderno, si queremos, o sea, un Estado, o sea, realmente que esté a la altura de lo que se demanda en las circunstancias, es que tenemos que tener, o sea, la transparencia. ¿Cómo transparentar el Estado?
que todo aquello que justamente se maneje como responsabilidad de las entidades públicas, o sea, tenga que ser transparente, porque estamos hablando de la cosa pública. Estamos hablando de que en ella simplemente asumimos responsabilidad de manera transitoria por encargo, o porque hay una designación, o porque alguien nos dio la oportunidad de estar en el Estado. No es lo mío, no es una disposición, o sea, particular de la que yo tengo que hacer. No es un tema que yo tengo que decir, o sea, qué es lo que se tengo que hacer, eso de una manera, o sea, a veces diferente, no. En el Estado, o sea, hay que transparentar el ejercicio de la función pública, y la transparencia está en todas las formalidades que se dan. Hablamos al día de hoy inclusive de un gobierno abierto. Hablamos al día de hoy dentro de este gobierno abierto, o sea, las formalidades que tienen que darse. Cómo acceder a la información. Hablamos de los portales de transparencia estándar. Hablamos, o sea, de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que las entidades públicas tienden a presentar a las otras entidades que justamente exigen la información que deba remitirse a efecto, o sea, de procesar toda una información en conjunto que tenemos en el Estado. La rendición de cuentas que tenemos que presentar justamente a los ciudadanos u organizaciones que justamente forman parte de la sociedad civil. Entonces, hay mecanismos que indudablemente al día de hoy en el ámbito de la transparencia, cómo transparentar dentro de este tema de la modernidad, nos obligan justamente a un tema también de rendición de cuentas, que no muchas veces la trabajamos. Compromisos, por eso hablamos de compromisos. Y ahí básicamente vamos a hablar dentro de este punto, o sea, solo de los objetivos. No son los dos únicos objetivos. ¿Eh? Quiero retornar simplemente. Estamos hablando de la política de Estado del Acuerdo Nacional, la 24. ¿Correcto? De ello, para lo que es, o sea, simplemente este enfoque, cuando hablamos de la política de Estado referida a lo que es la transparencia, acceso a la información, política de Estado número 24, solo hemos recogido, por eso insisto, en dos objetivos. Independientemente de que son mucho más objetivos. ¿Correcto? O sea, pero que en todo caso, o sea, nos demandaría mayor tiempo y están referidos también, o sea, a otros aspectos complementarios, lo que es este objetivo con relación a esta política. Cuando hablamos del objetivo afirmación de un Estado eficiente y transparente, básicamente, y en el contexto fundamental o principal, tenemos dos objetivos. El primero de ellos es el acceso que se debe tener, o sea, a lo que son los planes, programas y proyectos, presupuesto, operaciones financieras. A ver, varias cosas ahí. Independientemente cuando hablamos, o sea, de los gastos y la ejecución de cada uno de ellos. Por eso hablamos, por ejemplo, de los portales de transparencia estándar. Por eso es que esto se materializó en la ley 27.806. A ver. Cuando hablamos de una política de Estado, porque estamos hablando de política de Estado, la política de Estado justamente se refiere a aquello que tenemos que tener en cuenta para poderla desarrollar. Partimos de la Constitución Política del Perú y además tenemos la política de Estado del Acuerdo Nacional. La política de Estado del Acuerdo Nacional, dentro de los objetivos, dice el acceso a la información, planes. Lo que significa, como lo que hace un momento, por ejemplo, yo le decía, las entidades públicas tienen una diversidad de planes. A ver, una municipalidad tiene un plan de desarrollo concertado, llámese distrital o provincial, tiene un plan estratégico institucional, tiene un plan operativo institucional, no es que debe de, tiene, así sí. Estos planes debiera yo tomar conocimiento al momento de ingresar al portal de transparencia estándar de esta entidad pública. El gran problema es que no muchas veces se transparente estos planes, el gran problema es que no muchas veces tenemos acceso a estos planes. Lo que me obliga a ir bajo otras formalidades, bajo otro mecanismo en cuanto se refiere a una solicitud. Pero esto debiera estar publicitado, esto debiera estar informado, esto debiera ser de conocimiento en el carácter general. Es el tema. Cuando hablamos inclusive de todo lo que se refiere a los proyectos, planes, programas, vamos a los proyectos, todo lo que pueda tenerse en el ámbito de lo que va a generarse como parte de las inversiones, todo lo que podamos tener como parte de las obras, todo ello debiera estar establecido. Y es más, debiera haberse manejado dentro de un procedimiento formal y regular. Al día de hoy no solo pasa muchas veces, o sea, por lo que puede hacer una consulta previa, dependiendo de las entidades, a través de la población, o sea, a través de la ciudadanía, sino también pasa porque estos deban tener, o sea, una formalización a través del Ministerio de Economía y Finanzas, porque hablamos que deben tener un código justamente para poderse ejecutar lo que hablamos, la viabilidad de los proyectos. Finalmente ya no se trata que a mí se me tenga que ocurrir, por ejemplo, la ejecución de un determinado proyecto, cuando en todo caso eso tiene que cumplir con determinadas formalidades. Es lo que hagamos.
el código SNIP, o sea, muchas veces, o la viabilidad del proyecto de inversión. Proyecto de inversión que definitivamente impacten en la ciudadanía. Proyectos que definitivamente, o sea, recojan las necesidades de la población. O sea, hay veces cosas que nos llaman mucho la atención y eso a veces nos preocupa. Por ejemplo, sobre la base de los recursos, hacia dónde se destinan los recursos y cómo se invierten los recursos, que son recursos que, o sea, los pertenecen a todos los peruanos. O sea, no es, son recursos de una persona en particular. Si fuese lo mío, probablemente yo le daría el uso que yo creo por conveniente. Es un uso personal, un uso particular. Pero cuando hablamos, o sea, de los recursos que se tiene, o sea, estamos hablando de que estos tengan que ser invertidos sobre la base de las necesidades y lo que se pueda tener como parte de las demandas. En consecuencia, los proyectos de inversión, o sea, deberán estar plasmados sobre la base de lo que establece la legislación para cada uno de los casos. A comienzos de este año 2020, por ejemplo, por citar un caso en particular, llamó la atención, por ejemplo, que el gobernador regional de Arequipa estaba construyendo un monumento en la variante Chumayo. Si nosotros vamos a la ciudad de Lima, encontramos ahí a la variante Chumayo, que es una zona de ingreso, o sea, a la ciudad de Arequipa, ¿no? Y en la variante de Uchumayo, o sea, al gobierno regional, o sea, se le, bueno, pues de estas genialidades que a veces uno tiene de manera permanente, muchas veces en el ámbito del Estado, bueno, dentro de la genialidad, pues vamos a, para no hablar más malas cosas, dentro de la genialidad que se tiene, o sea, se empezó a construir un monumento, de la cual, o sea, graficaba a un cóndor, estábamos hablando de un puma y una serpiente. Entonces, o sea, indudablemente viene el tema, diga señor, pues hay muchísimas otras necesidades que indudablemente sea al día de hoy se demanda por parte de la ciudadanía. O sea, no puede ser posible que en estas circunstancias y en este momento se tenga que construir, o sea, un monumento. Y más aún, o sea, por el costo. Miren, ¿cuánto indudablemente le costaba justamente a la ciudad de Arequipa? ¿Cuánto le costaba al país? O sea, ¿cuánto le costaba a la ciudadanía en general? O sea, este monumento, 2 millones de soles. O sea, no puede ser posible que 2 millones de soles te gastes en un monumento, pues. O sea, hay cosas mucho... Hay poblaciones que no tienen agua, hay poblaciones que no tienen desagüe, hay poblaciones que no tienen pistas, hay poblaciones que no tienen veredas, hay poblaciones, etcétera, que demandan justamente atención por el Estado en lo que se llaman las necesidades básicas insatisfechas. Agua, desagüe, electricidad. O sea, tenemos un gran problema el día de hoy con el tema de la conectividad. Sobre la base del Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta información oficial, o sea, en el país solo tenemos, o sea, en hogares el tema de Internet, o sea, el 29,8%. Por eso cuando hace unos días en Ecuador decían, no puede ser posible que iniciemos las clases, o sea, de manera remota, porque en Ecuador solo tenemos, o sea, los hogares, de acuerdo a la información también de este país, del Instituto de Estadística, solo tiene el 40%. Yo decía, bueno, por lo menos están mejoras, porque ellos tienen 40%. Nosotros al día de hoy, dato que no ha variado todavía, por Instituto Nacional, hasta el día de hoy, ya, hoy día, dato que no ha variado, tenemos 29,8% de hogares que solo tienen internet. O sea, si tú tienes un problema, o sea, de la conectividad, si tú no tienes un problema de internet, definitivamente hay un tema que hay que ver cómo lo atendemos y cómo mejoramos en este tema de la modernización. Pero cosas de esa naturaleza las tenemos todos los días, o sea, como parte de las necesidades. O sea, pero no nos podemos dar el lujo al día de hoy de poner monumentos, pues, o sea... Y poner, o sea, más aún, o sea, yo no sé cuál en todo caso puede hacer. ¿Qué queremos lograr, o sea, dentro de la población con esos monumentos? O sea, o probablemente queremos pasar a la historia. Entonces, pero no, se equivocan. Probablemente van a pasar a la historia, pero una historia negativa, no una historia positiva. Las autoridades tienen que entender que tienen que pasar a una historia positiva de lo que justamente han realizado como parte, o sea, de una atención con relación a la demanda de los ciudadanos. Entonces, hablamos de esta información que indudablemente tiene que ser, o sea, publicitada. Hablamos, o sea, de los presupuestos que tienen que ser destinados en lo que se demanda por parte de la población. O sea, en los próximos días, o sea, hay que hacer un seguimiento a lo que tenemos en el Estado para ver, o sea, cómo se va a manejar el presupuesto para el año 2021. Tenemos una serie, o sea, de necesidades. En consecuencia, estos presupuestos indudablemente vienen de la aprobación del Congreso de la República, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, etcétera. Pero más aún, o sea, hacer el seguimiento en lo que va a tener que ser los gastos públicos a partir del próximo año, porque indudablemente en este año 2020, pese a que hemos estado en casa, o estamos en casa muchas personas, hemos visto una serie de deficiencias. Entonces los gastos públicos definitivamente tienen que ir en esta dimensión con aquello que hay que atender definitivamente dentro de lo que es el Estado. Toda esta información, a ver,
El caso en concreto es lo siguiente. Cuando vamos a hablar de esta política de Estado, del objetivo materializado en la política 24, dice, hay que dar acceso a la información. Yo tendría que tener el acceso a la información. Y saber exactamente, o sea, en qué se está gastando los recursos y cuándo tengo como presupuesto. Hace unos días me reuní con unos regidores de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en Maynas, la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto. Indudablemente ellos veían con preocupación, o sea, que no estaba funcionando la municipalidad estaba paralizada, no se atendía a ningún tipo de cosas. Pues nada, independiente, no por el tema del COVID, sino independientemente porque hay un tema ahí político que al día de hoy se viene manejando. O sea, ya tenemos, o sea, un alcalde que estaba detenido, ya tenemos a un primer regidor, o sea, que asumió la alcaldía, que también, o sea, le han pedido un tema de vacancia. Hay una disputa, lamentablemente, interna. Y que en este tema lamentable que paga, o que tiene las consecuencias, es la población definitivamente y los ciudadanos de esta jurisdicción. Entonces, ahí hay un tema cómo hay que ver cómo mejoramos ese contexto. Entonces, yo le decía, ¿cuál es el presupuesto que tienen hasta este momento? No tenían mucha idea. Yo le dije, tenemos toda una información que se maneja a través de, en este caso, tenemos una información que se maneja a través del Ministerio de Economía y Finanzas con relación a la ejecución presupuestal. Ustedes han comenzado con un presupuesto institucional de apertura por un monto de 42 millones promedio, pero al día de hoy, estamos hablando hace una semana, el presupuesto inicial modificado había subido más o menos a un monto de 72 millones. 72 millones tenían con presupuesto. Pero sin embargo, por ejemplo, le dije, hasta fines del mes de agosto, más o menos, o sea, esta municipalidad había gastado un promedio de 40, algo más de 40 millones. Entonces, más de 40 millones lo que significaba, por ejemplo, estamos hablando 6 meses, 7 meses, era un promedio, o sea, entre 4 y 5 millones mensuales que había gastado. Entonces, la primera pregunta que yo les hice, ¿cuál es el grado de inversión o, en todo caso, cuál es el trabajo que se viene haciendo por parte de la municipalidad para que, en todo caso, me pueda justificar? Que si ustedes me dicen que han tenido una municipalidad paralizada, o sea, ¿cómo podríamos justificar que promedio mensual se ha gastado, o sea, desde comienzos de año, independientemente que en el año hemos comenzado enero, febrero y mediados de marzo, o sea, básicamente un tema normal, porque de ahí 3 meses hemos tenido prácticamente paralizado, o sea, paralizado las entidades públicas, y al día de hoy estamos de esa misma manera? Entonces, lo que usted tendría que ver, o sea, en todo caso, cuando hablamos de los gastos públicos, o sea, si estamos hablando de un gasto promedio entre mensual 4 o 5 millones, si no ha habido inversión, no ha habido ejecución, no ha habido, o sea, en este caso la entidad está semi-paralizada o está paralizada, lo que tendrían que averiguar en todo caso, o sea, es que ¿en qué se están gastando o en qué se ha gastado estos 5 millones promedio mensuales? O sea, que definitivamente, o sea, no se justifica. Entonces, esta información debe ser de conocimiento de los ciudadanos, no probablemente de las autoridades que forman parte de esta entidad. Porque esta información debemos tenerlo justamente publicitada, debemos, o sea, ahí ser transparentada. Pero felizmente al día de hoy, malo bueno, tenemos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, claro que el gran problema es que no toda la población y no todos los ciudadanos tienen conocimiento cómo en todo caso manejarse dentro de ello. Entonces, en la consulta amigable nosotros podemos, o sea, saber, o sea, al día, en la misma fecha que nosotros querramos, cuánto es lo que se tiene como recursos, hacia dónde han ido estos recursos, en qué se están gastando estos recursos y de qué manera se están gastando cada uno de estos recursos. Entonces, no tenemos en esta parte ningún inconveniente. Entonces, este es un gran aporte, por ejemplo, al día de hoy que tenemos a nivel, o sea, de lo que es el Estado en general, y de lo que nos permite saber, o sea, dentro de un portal del Ministerio de Economía y Finanzas y esta consulta amigable, cómo se viene, o sea, utilizando los recursos que cada una de las entidades públicas se tiene. Entonces, pero esta información, por eso le digo, tenemos que todavía recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas, pero esta información debe estar justamente en cada una de las entidades. Cada entidad tiene que brindarnos esta información, situación que no es esa. Dos, se pondrá en uso instrumento de fiscalización ciudadana. A ver, hay varias cosas ahí. Estos instrumentos definitivamente debieran ser aprobados por cada una de las entidades públicas en la que los ciudadanos puedan tener un acceso permanente justamente a la información que tiene en su poder la entidad pública. Estamos hablando que hay que garantizar la transparencia, estamos hablando que hay que garantizar la rendición de cuentas. A ver, en el caso de las municipalidades y los gobiernos regionales, por ejemplo, una de las formas de rendición de cuentas que ellos tienen, por ejemplo, estas entidades manejan lo que se llama los procesos del presupuesto participativo.
Anualmente, estas municipalidades, desde hace más o menos 2011, o sea, ellos venían manejando talleres, y en estos talleres participaba justamente la sociedad civil organizada. Y en estos talleres lo que se decidía justamente era cuáles eran los proyectos a las necesidades que en este momento se demandaban. Y dentro de estos talleres había una rendición de cuentas que hacía justamente la autoría. Pero el taller básicamente era con relación a la ejecución de lo que era el presupuesto participativo, más allá de ninguno. Pero de alguna manera se convocaba, por lo menos para manejarse dentro de un proceso participativo. Hay que hacer probablemente mejoras en la legislación, perfecto. Hay que establecer mayores responsabilidades o hay que puntualizar mayores responsabilidades en el incumplimiento, sea el presupuesto participativo, también hay que hacerlo, porque finalmente hay un abuso, porque definitivamente de lo que se acuerda o lo que se toma como parte de las actas, porque hay actas que se suscriben y hay acuerdos que se formalizan, estos simplemente no se cumplen. Entonces, lo que hay que hacer una precisión e incorporar de manera expresa dentro de lo que es la ley es cuáles son los grados de responsabilidad en el incumplimiento de las actas y los acuerdos debidamente formalizados en lo que es el proceso del presupuesto participativo. Presupuesto participativo que lo manejan las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales. Yo recuerdo hace varios años, por ejemplo, el gobernador regional de Ancash, el señor Álvarez, preso en este momento, y cuando asumió el cargo de gobernador regional, lo primero que hizo es desconocer, o sea, el presupuesto participativo que se llevó a cabo el año anterior. Dijo, yo voy a hacer presupuesto. En buena cuenta, él acudió a cada una de las provincias, Ancash tiene 20 provincias, y determinó, o sea, cuáles son las obras así en pizarra y a mano alzada, desconociendo todo el mecanismo de la ley y todo lo demás, llamaba a la población a asambleas, no este procedimiento formal de la ley. En cada localidad llamó a asambleas y a mano alzada decidía cuáles eran los proyectos que tenían que hacerse. Indudablemente que ningún proyecto se cumplió, ¿no? Dentro de las análisis que nosotros después hicimos después. A ver, entonces ahí tenemos un gran problema del desconocimiento de lo que está dentro del marco legal. Es lo que se llama omisión funcional, omisión de deberes funcionales. En consecuencia, omites aquello que justamente se halla en la legislación. O sea, entonces, si no tienes ello, o sea, la pregunta es cómo fiscalizas. Entonces, por eso hay que establecer estos instrumentos de fiscalización. Hay otra formalidad, un tema de rendición de cuentas que la población, o sea, presenta, por ejemplo, a una determinada autoridad, pero esto hay un tema de recolección de firmas y todo lo demás, y la rendición de cuentas se presenta a una determinada autoridad para que le informe en determinados puntos. Señor, quiero saber, o sea, en esta materia, cómo en todo caso usted lo ha invertido y de qué manera está invirtiendo los recursos. Entonces, este mecanismo de fiscalización por parte de lo que es la rendición de cuentas es un mecanismo que establece la ley 26.300, la ley de control y participación ciudadanos. En consecuencia, ahí tenemos una formalidad, por ejemplo, en cuanto se refiere a la rendición de cuentas, cuando los ciudadanos quieren acceder a una determinada información, definitivamente. Entonces, probablemente hay mecanismos que tenemos en la legislación, pero esto que hay que ponerlo sea una cosa mucho más activa, y hay que hacer una revisión de la legislación que se tiene, pero ya por lo menos dentro de lo que es la política de Estado del Acuerdo Nacional, o sea, ya tenemos un punto de partida, y de alguna manera esto se ha materializado en algunas normas. Tenemos la ley de transparencia y acceso a la información pública, tenemos la ley de los derechos y participación ciudadana, que es la ley 26.300, donde hay este mecanismo, por ejemplo, de rendición de cuentas. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la revocatoria. El próximo año vamos a tener la revocatoria de las autoridades, o sea, locales. Esto está dirigido a la revocatoria de las autoridades a lo que es las municipalidades y los gobiernos regionales. No hay revocatoria para los gobernadores, aunque muchos decían, o perdón, a los congresistas, aunque muchos dicen que debiera incorporarse. Pero esa es otra figura. Pero mientras ello no suceda, hay una forma justamente también de destitución que en este caso se refiere al incumplimiento de lo que es el cargo público, el ejercicio de la función. También la población puede manifestarse con que uno pueda revocarle dentro del cargo. Entonces, eso es lo que justamente se llama la revocatoria. En octubre de este año, el siguiente mes, van a venderse ya los kits para la revocatoria, y la revocatoria la vamos a tener en octubre del próximo año, 2021. Entonces, el año 2021 vamos a tener, o sea, mucha participación ciudadana respecto de la decisión de sus autoridades. Entonces, ahí hay que tener en cuenta un mecanismo que justamente tenemos. Hablamos de la política 26, dentro de lo que es el Acuerdo Nacional. A ver. Cuando hablamos de la política 26 del Acuerdo Nacional, definitivamente también hablamos de lo que hay que trabajar justamente en esta promoción de la ética y la transparencia. La ética, indudablemente, son valores, la ética son principios, la ética es el comportamiento que tenemos que tener, no solo de las entidades públicas, sino estamos hablando de la ciudadanía. A ver, tenemos la ley 27.815, que es el código, la ley del Código de Ética de la Función Pública.
Estamos hablando también del año 2002. O sea, el año 2002 fue un punto inicial para en materia de legislación. Pues en ese año tuvimos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública. En ese año se promulgó la ley que refiere justamente la ética y la función, la ley del código, se llama Ley del Código de Ética y la Función Pública, la ley 27.815. Esta ley, indudablemente, como se ha manifestado a través de las diferentes políticas, es que requiere una actualización. Pero cuando hablamos del compromiso en la promoción de la ética, al día de hoy, dentro de lo que es, si permítame simplemente, dentro de lo que es el tema de transparencia y lo que es, punto de partida, lo que es la promoción de la ética, ya en lo que es la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, se ha incorporado lo que es los valores ciudadanos. Entonces ya no solo hablamos al día de la ética que debe ser manejada por los servidores de las entidades públicas y las entidades públicas, sino hablamos de lo que son los valores ciudadanos. Hablamos del establecimiento de una currícula educativa en lo que es la enseñanza de las instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En consecuencia, ya hay un tema fundamental, que dentro de la currícula debiera establecerse la ética como tal y los valores ciudadanos. Entonces, dentro de este objetivo lo que tenemos ahí es la promoción y la ética. Punto uno. Punto dos. Hablamos justamente de cómo transparentar, independientemente, de los otros mecanismos que justamente tenemos ahí. Lo segundo dentro de este compromiso es afirmar en la sociedad y el Estado. Sociedad y Estado. Principios éticos y valores sociales. Es el punto. Estamos hablando de la sociedad y estamos hablando del Estado. En ambos. Es la afirmación, este es el compromiso que justamente, por eso tenemos el resultado de esta política. Principios éticos y valores sociales que promuevan esta vigilancia por parte de los ciudadanos. Y hablamos además también, dentro de este compromiso, la transparencia, confianza y efectividad en cuanto se refiere a la solidaridad. Parte de lo que tenemos en ese punto de la promoción y la ética y la transparencia. Por eso le digo, esta es la política 26. Estos son los compromisos y estos son dos de los objetivos. Nada más dos objetivos. Independientemente de lo que tenemos, yo insisto, tenemos más objetivos. Solo acá estamos hablando de dos objetivos que tiene que ver justamente con el tema de la transparencia y la vinculación a lo que es una política de Estado. La política de Estado 26 justamente eso se refiere a que se velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública. Punto uno. Desempeño responsable y transparente. Tenemos la Ley de Transparencia, tenemos el Código de Ética de la Función Pública, tenemos la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, parte de eso. Tenemos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que ahora todavía vamos a verlo. Pero entonces, hablamos ya de un desempeño responsable y transparente de la función pública. Y hablamos, por otro lado, de promover la vigilancia ciudadana de la gestión. Yo como entidad pública. Independientemente de lo que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Control, que es un organismo público, lo que es la Contraloría General de la República, ahí tenemos al organismo público que tiene la responsabilidad de hacer una vigilancia, una fiscalización permanente y una evaluación del comportamiento que tienen las entidades públicas. Y por otro lado, estamos hablando dentro de este contexto, de este objetivo, desarrollar una cultura de paz. El objetivo es desarrollará una cultura de paz de valores democráticos y de transparencia. La preservación de la democracia. ¿Por qué? Porque indudablemente es la garantía y en el respeto de que se puedan manejar las sociedades. ¿Esto por qué? Porque, no, solo acá un paréntesis. Porque del año 2002 veníamos primero del gobierno de transición. Después del periodo del señor Fujimori, vino el gobierno de transición, el señor Valentín Paniagua, se convocó unas nuevas elecciones, y en estas primeras elecciones, vino el señor Toledo como presidente de la República, fue elegido. Entonces, lo que se establece en nuestra legislación es que hay que fortalecer los sistemas democráticos y hay que preservar, la democracia dentro de ese contexto. Probablemente se cuestionaba que en los años 90 no había habido una democracia dentro de lo que era el país. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, lo que habla por un lado es el desarrollo de la cultura de paz y por otro los valores democráticos. ¿Valores democráticos por qué señala? Punto uno. Porque solo en democracia
Y solo dentro de un sistema democrático se puede manejar de una mejor manera el tema de la transparencia. O el tema justamente del acceso a los cargos y a la información de carácter público. Porque cuando hablamos, o sea, de gobiernos de facto, que esto proviene, o sea, de un sistema de golpe de Estado, lo que tuvimos, o sea, en el gobierno, o sea, de Velasco Alvarado, o Bermúdez, Morales Bermúdez, en consecuencia, o sea, gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, que en la cual indudablemente, o sea, es un gobierno central, básicamente, y el poder es ejercido por una sola persona, y todo, o sea, se maneja a través, o sea, de un grupo de personas. Este es el tema. No hay una democracia, no hay una transparencia, hay un tema de imposición, hay un tema justamente de arbitrariedad, hay un tema de abusos. No estamos hablando ni de valores, no estamos hablando de derechos fundamentales, porque indudablemente, o sea, la ley es lo que dice justamente la autoridad. Entonces, estos son los gobiernos de facto. O los gobiernos, o sea, que muchas veces también se disfrazan de democráticos, pero resultan ser gobiernos dictatoriales, porque indudablemente viene un tema de concentración y no hay un tema de acceso a lo que pueda ser la información por parte de las entidades públicas. Entonces, lo que se habla acá en un primer contexto es valores democráticos. La alternancia en el poder, la forma, o sea, de comunicación que tiene que haber, o sea, el acceso que tienen que tener las personas, el comportamiento que tiene que manejarse desde las entidades y de la sociedad, y por sobre todo, o sea, lo que hay que hacer es transparentar lo que es el Estado. Transparentar las entidades públicas. Es el tema. Y eso justamente, ¿dónde es la garantía? La garantía es la transparencia en los sistemas democráticos. Por eso las experiencias nos llevan, o sea, y los conocimientos, o sea, nos llevan a entender, o sea, que en los sistemas democráticos es con, de alguna manera se maneja la transparencia. En sistemas, o sea, que no son democráticos, definitivamente no hay un tema de transparencia. Entonces ahí hay un tema que hay que ver cómo lo manejamos todos los días. Dentro de este contexto hablamos, vamos a decirnos justamente en este cortísimo tiempo, dos políticas. A ver, permítanme, por favor. Sí. Dos políticas, por favor. La primera de ellas es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esto es lo primero que tenemos al día de hoy. A ver, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada mediante el Decreto Supremo, el 004-2013, Presidencia y Consejo de Ministros. En este momento la Presidencia y Consejo de Ministros viene trabajando una actualización de esta política. Claro, por eso no nos olvidemos que viene el año 2013. Todas estas políticas al día de hoy vienen siendo actualizadas. Pues hace un momento yo les dije en la parte inicial, las políticas son aprobadas por los ministerios y por la presidencia del Consejo de Ministros. O están aprobándose nuevas políticas y las que ya se tienen, lo que se está trabajando es la actualización de esas políticas. Entonces, si tenemos en los próximos meses o en el próximo año, o sea, la aprobación de una nueva política en lo que se refiere a lo que es la modernización de la gestión pública, que no nos sorprenda porque indudablemente eso es parte de lo que se tiene que trabajar de manera permanente en el Estado. Y más aún, proveniendo de una política del año 2013 y estando en el año 2020, hay muchas cosas que han cambiado. Muchísimas cosas que hay que actualizar, muchísimas cosas que hemos superado. Como diríamos, ya ha corrido bastante agua bajo el puente. En consecuencia, o sea, necesita determinados ajustes y por eso que por lo menos cuando tengamos la nueva política de modernización, de alguna manera va a recoger, o sea, lo que tenemos, o sea, en estos últimos años. Y más aún con una visión ya de lo que ya tenemos mucho más clara de lo que va a tener que ser el año 2021. Entonces, año 2021 ya para adelante. Dentro de lo que es la política de Estado, pero lo que es la política nacional, discúlpenme, lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada, insisto, por este Decreto Supremo en el año 2013, tenemos cinco pilares. Es una de las grandes políticas que tenemos a nivel de Estado. Y estos cinco pilares prácticamente abarcan todo lo que es el Estado. Dentro de estos cinco pilares, estamos hablando dentro de ellos, o sea, el servicio civil meritocrático, el presupuesto por resultados, el tema de lo que es el seguimiento que hay que tener en cada una de las cosas, o sea, procesos, procedimientos. Hablamos de todo lo que es el tema del planeamiento, etc. Dentro de ello tenemos tres grandes ejes que de manera transversal se manejan en lo que son estos cinco pilares. De ello, dentro de este contexto y a partir de esta política, encontramos el eje que de manera transversal, o sea, se aplica en todas las entidades públicas. Uno de estos ejes es el gobierno abierto, porque son tres ejes. El gobierno electrónico, la coordinación interinstitucional, pero lo que encontramos ahí es el gobierno abierto. Y el gobierno abierto, o sea, dentro de lo que tenemos como todo lo que es la Política Nacional de Modernización, hay que asegurar la transparencia, la integridad y la ética pública. Claro, pues, lo que justamente veníamos diciendo.
la participación y la colaboración, o sea, ciudadana, en el debate, las políticas y sobre la calidad de los servicios y en el desempeño de las entidades públicas. O sea, el grado de responsabilidad que se tiene por parte de las entidades públicas y cómo involucramos justamente a la sociedad en el mejoramiento que se tiene que tener por parte de las entidades públicas. Institucionalizar y promover prácticas de buen gobierno, transparencia y acceso a la información pública. Ah, este es un tema que hay que trabajarlo todos los días. Y las autoridades, quienes están en el poder, quienes están en los cargos públicos, tienen que entender que justamente lo que tenemos como en las entidades públicas de manera transparente, salvo las excepciones, pero en el contexto general todo es transparente y todo debe ser de conocimiento. O sea, yo no debiera ocultar nada. Debiera trabajar a un tema ético, que es parte de los valores, debiera trabajar un tema de rendición de cuentas y debiera trabajar en una colaboración, la participación y la colaboración de la ciudadanía. El gran problema que tenemos, lamentablemente, hay veces que en el caso de que se accede al poder, primero que no estamos acostumbrados a rendir cuentas y cuando le pedimos hacer una rendición de cuentas, probablemente no nos lo dan. Las personas no están acostumbradas a rendir cuentas. O sea, es la cosa pública, la que tú tienes por administración simplemente por un determinado momento y de ellos simplemente tienes que rendir cuentas. Y por otro lado, no llamamos a la participación de la ciudadanía. Solo por eso le digo, insisto, hay veces tenemos solo el concepto de la participación ciudadana en los procesos electorales. Una vez culminado el proceso electoral, se corta el cordón umbilical. No tenemos que correr ese cordón umbilical. O sea, la participación ciudadana tiene que ser un tema de carácter permanente, de manera diaria. Es que tenemos que convocar a la sociedad civil. Tenemos que ver, o sea, los espacios que justamente establecen la legislación y cómo manejarnos justamente un tema de colaboración. La legislación al día de hoy, en los últimos años, o sea, dentro de las diferentes formas, por ejemplo, cuando hablamos del tema ambiental, cuando hablamos, o sea, de todas las normas en materia de gestión ambiental, o sea, y la Ley General del Sistema, o lo que es el sistema que tenemos en materia ambiental, establece todos unos mecanismos de participación de la sociedad civil, o sea, y cómo tiene que ser las consultas que se tienen que dar en el tema de lo que es el tema de gestión ambiental. No lo llamamos, no lo convocamos, no le decimos, o sea, y por eso a veces tenemos, o sea, reacciones probablemente negativas. Entonces, hay toda una formalidad que se maneja en el Estado. Simplemente no tomamos en cuenta esos aspectos. Dos, hay que asegurar la información. Ajá. Y que además la información que tengamos tenga que ser relevante, confiable, completa. Y que además, o sea, no tendría que ser, o sea, esta información que no se tenga que dar. Esta información está en poder de las entidades públicas. Lo segundo en contra, abrir canales de comunicación. Porque hay que debatir lo que decíamos. Hay que recibir las opiniones. A ver. El tema es que a veces se ponen en las entidades públicas quejas y denuncias. No, las quejas y las denuncias hay un procedimiento, hay una formalidad. Lo que yo tendría que establecer es un procedimiento a través de las entidades públicas. O sea, si queremos hacer una cosa muy de esa manera, lo que tendría que hacer, o sea, es la sugerencia de determinados servicios. Consultas a los ciudadanos de determinados servicios, espacios donde justamente se convoque a los ciudadanos para hacer las opiniones cómo de alguna manera debiera manejarse estos servicios. O sea, donde nosotros involucramos a la población. No es que la población, no es que los ciudadanos van a asumir el manejo de la cosa pública o van a asumir la responsabilidad de las entidades públicas. Los convocamos justamente para escucharlos. Hay que saber escuchar a la población, hay que saber escuchar a los vecinos. Y eso es lo que nos enseña justamente las políticas. Cuando hablamos de esta política y cuando hablamos de este eje, dice impulsar la aplicación de tecnologías en información y diseñar portales. Tecnologías de información. A ver. Una cosa es tener el portal y otra cosa es la tecnología de información. No necesariamente yo en una localidad puedo tener de repente el internet, pero para poder yo tener un portal. Porque estamos, en el caso de entidades públicas que estamos a más de 2.400, las más pequeñas finalmente y la mayor cantidad son municipalidades, ¿correcto? Que son como entidades públicas. El hecho de que yo estar en una jurisdicción fuera de lo que es el ámbito de las capitales o estar en un ámbito rural no significa que no tenga que tener un portal. Porque el portal lo tengo, o sea, no puedo tener de repente el internet o sí mi localidad, pero el portal es una cosa diferente, lo tengo que tener. Otra cosa es cuando tenemos, o sea, como parte de la realidad, que la aplicación de los sistemas de tecnología. A ver, en el mes de febrero estuve en la provincia de Mariscal Castilla. Mariscal Castilla pertenece al departamento de Loreto. Es una provincia fronteriza con la zona de Colombia y la zona de Brasil.
En esta provincia, amigas y amigos, hay un internet. Un internet que le provee a la municipalidad una empresa privada. No existe otro tipo de internet. En consecuencia, o sea, hay una determinada zona básicamente que tiene un internet. Entonces pretenden decir que los sistemas, o sea, que pueda tenerse en el ámbito de esta municipalidad van a ser a través de la tecnología o de manera virtual o de manera remota. Uy, cuidado. Porque realmente estamos hablando de un internet que funciona de manera privada, o sea, la municipalidad contrata a una empresa para que le provea. Estamos hablando de la municipalidad provincial. Imagínense, o sea, las municipalidades digitales. Si la municipalidad provincial no tiene este sistema, imagínense los distritos. O sea, los distritos son realmente, o sea, como Pebas, por ejemplo. O sea, carece de una serie de situaciones. Si la provincia no tiene, o sea, lo que se demanda como sistema de tecnología, imagínense los distritos. Entonces, pues hay que tener cuidado cuando hablamos a veces la aplicación de la tecnología. O sea, tendríamos que empezar a trabajar cómo mejorar cada uno de esos espacios. Entonces, en ese contexto hay que tener cuidado para cada uno de ellos. Una segunda política, en este caso tenemos la política de integridad y lucha contra la corrupción. A ver. Y eso es una política que hay que trabajarlo en ese momento, es una política que tenemos que generar en ese momento. Es por una razón. A ver. Ya estamos hablando del año 2017. Estamos hablando de que mediante decreto supremo 092-2017, presidencia del Consejo de Ministros, se publica la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Estamos hablando bien. Al año siguiente, 2018, se publica el plan. Estamos hablando, y el plan también publicado mediante Decreto Supremo, el 044-2018, Presidencia y Consejo. Por un lado tenemos la política y tenemos el plan. Miren, en este caso, por eso les decía, no todas las políticas tienen planes, salvo que la propia política lo establezca. Y en este caso dice, la Política Nacional de Integridad, Lucha contra la Corrupción, tendrá justamente un plan nacional. Un plan nacional. Perfecto, entonces por eso tenemos un plan. Tenemos una política y tenemos un plan. Tenemos un plan. Correcto. En consecuencia, hay una cosa muy interesante. La política tiene tres objetivos. De ello estamos cogiendo uno de estos objetivos. Y uno de estos objetivos está referido justamente a lo que es garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado. Garantizar. Como parte del objetivo. No vamos a analizar al día de hoy lo que tenemos, las acciones a seguir en cada uno de los casos en cuanto se refiere a esta política. ¿Por qué? Porque la política nos establece los objetivos y el plan nos establece las acciones. Los lineamientos que tenemos en cada uno de los casos y las acciones a seguir y los responsables de cada una de estas acciones. Este es lo que tenemos al día de hoy. En consecuencia, básicamente, en este tiempo que yo tengo asignado, por eso me permito, o sea, decir que tenemos una política, que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo, el 092 del año 2017, la Presidencia del Consejo de Ministros, que dentro de uno de los objetivos se establece garantizar la transparencia y acceso a la información pública en las entidades del Estado. Dentro de este objetivo, los lineamientos que están referidos, dice, supervisar el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. ¿Quién tiene que realizar la supervisión? A ver. La supervisión indudablemente le corresponde en este caso a la Presidencia del Consejo de Ministros. Y en la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos a la Secretaría de Integridad Pública. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene ocho secretarías, que son los órganos de línea. Uno de estas secretarías, así como tenemos la Secretaría de Gestión Pública, la de Demarcación, la de Ordenamiento, la de Diálogo, etc., tenemos la Secretaría de Integridad Pública. La Secretaría de Integridad Pública es la que ve justamente los aspectos vinculados a transparencia y a ética. En consecuencia, si hablamos ya de la supervisión y el cumplimiento de la normativa en transparencia y el acceso a la información pública, indudablemente que estamos hablando de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, tenemos la ley 27.806, por eso yo insisto, y esta ley viene del año 2002. Hay que ver el grado de cumplimiento y la efectividad. Indudablemente que en estos últimos años hemos sufrido una serie de modificaciones, o han habido una serie de modificaciones a la ley 27.806. Tal es así que en diciembre del año 2019,
Exactamente, el 11 de diciembre se publicó un nuevo texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los textos únicos ordenados son las normas que indudablemente compilan, sistematizan o en todo caso juntan todos los cambios suscitados a través de un determinado tiempo con relación a una norma. Y por eso tenemos el Decreto Supremo, el 021-2019, Justicia. Este texto único ordenado indudablemente nos pone un punto de partida para entender qué es lo que tenemos que hacer, o sea, en este año 2020 y el próximo año 2021. Indudablemente que no lo hemos podido trabajar mucho el año 2020 por las situaciones indudablemente que todos nosotros conocemos, un tanto anómalas que estamos manejando en lo que es las entidades públicas. Pero va a haber tiempo indudablemente que nos preparemos en este último trimestre y que en todo caso tomemos, o sea, el camino para lo que va a tener que ser el próximo año 2021. Entonces, ahí tenemos, o sea, la supervisión y el cumplimiento de la normativa. Hay que ver, o sea, cuál es el avance y cuál es el cumplimiento que tenemos al día de hoy. Y probablemente en otro momento analicemos cuál es el grado de cumplimiento de lo que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una ley del año 2000, o sea, 2, pero que en el tiempo ha tenido varias modificaciones y al día de hoy estamos trabajando con este nuevo texto único ordenado. Hay que aprobar el plan de gobierno abierto. El plan de gobierno abierto, mis amigas, mis amigos, lo tenemos al día de hoy aprobado. En lo que es el Estado y lo que es el gobierno, tenemos al día de hoy el Plan de Gobierno Abierto 2020-2021, que fue aprobado a comienzos de este año mediante Decreto Supremo. Este es el plan de gobierno que tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar justamente en los próximos eventos que vamos a tener. Es un plan que definitivamente hay compromisos por parte de las diversas entidades públicas. El Plan de Gobierno Abierto al día de hoy que tenemos, pues el cuarto plan que ha sido aprobado, es el 2020-2021. Hay que hacer un análisis qué es lo que tenemos en este plan de gobierno abierto para ver justamente materializarlo en lo que nos quede en este año 2020 y lo que va a ser el año 2021. Pero que si hay que, alguien me decía, señor, ¿tenemos un plan de gobierno abierto? Sí, señor, tenemos un plan de gobierno abierto. Debidamente aprobado, debidamente formalizado. O sea, mediante decreto supremo la presidencia del Consejo de Ministros. En esa parte no tenemos ningún inconveniente. Lo tercero. Hay que hacer un seguimiento en la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. Ahí hay un tema de datos abiertos que vamos a trabajarlo, porque finalmente los datos abiertos, o sea, hay que ver, o sea, pasa también por un tema de la confidencialidad. O sea, no toda persona puede tener, o sea, el acceso a los datos abiertos, imagínense, o sea, que cualquier persona puede acceder, o sea, fácilmente. Y por otro lado viene la implementación de herramientas de rendición de cuentas para los funcionarios orientados a la ciudadanía. Implementación de herramientas de rendición de cuentas para los funcionarios. Si alguien me dice, en el contexto y en el carácter general, tenemos algunas herramientas que se hayan aprobado respecto de la rendición de cuentas, que si hablamos de los funcionarios, estamos hablando del ámbito interno. Si en esos momentos hay una norma o se han dictado normas en el carácter específico donde haya una rendición de cuentas, hay varias cosas que revisar. Hay varias cosas pendientes. Por eso es que tenemos que hacer una revisión integral. Política nacional de modernización de la gestión pública. Análisis de lo que es los pilares y por consiguiente los ejes. Tenemos que hacer una revisión en materia de lo que es la política de integridad y lucha contra la corrupción. Revisar detenidamente el objetivo específico que se refiere al tema de transparencia y acceso a la información pública. Pero además tenemos que hacer una revisión y un análisis del plan, porque el plan justamente va especificado a las acciones que teníamos que haber empezado a desarrollar. Miren, ¿y por qué les digo que teníamos que haber empezado a desarrollar? Porque el plan nacional de lo que es la integridad y lucha contra la corrupción viene de abril del año 2018. A eso quiero llegar. El plan viene de abril del año 2018. En consecuencia, nosotros ya a partir de mayo, ¿no?, sin necesidad de ninguna otra disposición, a partir de mayo del año 2018, debimos haber empezado a implementar dicho plan. Si nosotros hemos comenzado a implementar ese plan, estamos hablando que es 2018 la implementación. Hemos tenido, bueno, vamos a poner 7 meses, 8 meses del plan. Y hemos tenido 2019, parte 2018, año 2019. No lo hagamos, o sea, 2020, ¿correcto? 2020. En consecuencia, o sea, independientemente del año 2020, que estamos viendo una situación anómala,
para lo que es la implementación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, para hacer una revisión de las acciones que justamente tiene la política nacional, porque estamos hablando objetivo específico, lineamientos, y en el plano que tenemos, o sea, son las acciones y los responsables de cada una de estas acciones. Hemos tenido el año 2018, parte del año 2018 y el año 2019, independientemente del año 2020. Este año 2020, y estando a portas, estando ya para entrar al último trimestre, lo que debiéramos hacer es un análisis dentro de lo que es el Estado y en el ámbito específico de las entidades públicas, el grado de cumplimiento de lo que es la política de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es el análisis independiente. En esta política, si es una política, o sea, digamos, reciente, porque estamos hablando de los años 2017-2018, independientemente de la política nacional de modernización que viene el año 2013. Entonces, el análisis va a tener que ser el grado de cumplimiento que tenemos en la política nacional de modernización, el grado de cumplimiento que tenemos en la política de integridad con la lucha contra la corrupción y lo que vamos a tener que evaluar dentro de lo que es el plan de gobierno abierto. Y el plan de gobierno abierto lo que vamos a hacer es una evaluación integral de todos los compromisos asumidos dentro de lo que es el Estado peruano. La señorita Lourdes Urrutia nos dice: se dice que la Defensoría del Pueblo vela por las necesidades del pueblo. ¿Realmente está cumpliendo su función, o lo mejor sería eliminar dicha entidad? En este tiempo de pandemia no se ha visto trabajar. Es la Defensoría del Pueblo. A ver, vamos a... En un tema legal, pasa por lo siguiente. El tema legal es lo siguiente. Es un organismo constitucionalmente autónomo. La Defensoría del Pueblo, en cuanto se refiere a su creación, viene de la Constitución Política del Perú. La eliminación de la Defensoría del Pueblo tendría que ser a partir de la Constitución. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, en cuanto se refería a su organización, viene de la Constitución Política de 1993. En un primer momento aprobó el Congreso de la República y luego le pateó, discúlpeme el término, le pateó la decisión a la población y mediante el referéndum la población decidió que ya no quería el Consejo Nacional de la Magistratura y lo que quería era la Junta Nacional de Justicia, que es lo que tenemos al día de hoy. Esa es una reforma constitucional. Porque alguien me dijo: señor, pero el Congreso pudo haber hecho las dos votaciones. Sí, señor. Pudo haber hecho las dos votaciones y el Congreso de la República poder reformar el artículo correspondiente al Consejo Nacional de Magistratura. No lo quiso hacer y en buena cuenta, o sea, le dijo que no, que la población decida. Entonces, independientemente de ese hecho, lo que ha sucedido es la Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de Magistratura, se modificó la Constitución. Si queremos hacer una eliminación en cuanto se refiere a lo que es la Defensoría del Pueblo, indudablemente viene la propia Constitución de 1993. Porque forma parte de los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Punto uno. Esto es en materia de reforma constitucional. Por otro lado, habría que establecer en todo caso una modernización o una mejora, lo que sí podría darse en el ámbito de lo que son sus funciones. Ajá. ¿Por qué? Porque yo sí estoy de acuerdo con lo que usted bien dice, con la señorita Lourdes, porque a veces no se escucha. Y hay veces no se le ha visto. Y usted tiene muchísima razón. Más aún en este tiempo que hemos permanecido en casa y nos hemos podido dar cuenta quién salía, quién no salía, quién estaba presente y quién no estaba presente. Y la Defensoría del Pueblo debió haber estado presente todo este tiempo, defendiéndonos a nosotros ciudadanos, defendiéndonos a nosotros usuarios, estando presente en cada demanda, en cada situación. Por ejemplo, usted dice: en este tiempo de pandemia no se ha visto trabajar. Yo le pongo un caso muy simple y coincido muchísimo con usted. No he visto a la Defensoría del Pueblo en Quillabamba. Yo en Quillabamba, ¿y por qué le digo? Porque en Quillabamba yo estuve el mes de febrero de este año. En Quillabamba hicieron una quillatón. Estamos hablando, la provincia es la convención. Uno llega al Cusco y luego se desplaza a la convención en un vehículo, 7 horas, 8 horas, dependiendo de los vehículos. La capital de la convención es Quillabamba. En Quillabamba hicieron una quillatón.
todo un tema para ver justamente recaudar fondos. Y en esta recaudación de fondos, ¿cuál era el propósito? El propósito era comprar oxígeno para la población. Indudablemente lo lograron, porque indudablemente estábamos hablando, o sea, que se necesitaba más de 200 mil dólares. Se compró el oxígeno, se fue a Colombia y todo lo demás, perfecto, pero nunca lo vimos a la Defensoría justamente ver el problema que se tenía ahí. Nunca lo vimos, y esto inclusive en una reunión que tuve con personas de, hace un momento mencionaba, por ejemplo, de Iquitos, nunca lo vi presente a la Defensoría del Pueblo cuando había toda una demanda en el departamento de Loreto y específicamente en Iquitos frente a la carencia, o sea, de falta de atención. Indudablemente yo ahí sí coincido, la Defensoría del Pueblo no es para la foto, no es para la propaganda, la Defensoría del Pueblo es para que tiene que estar en la calle. Es una Defensoría del Pueblo que tiene que estar con nosotros, es una Defensoría del Pueblo que tiene que atendernos, es una Defensoría que tiene que estar de la mano dentro de lo que tenemos nosotros como necesidad. Y sí, realmente, es un tema de preocupación la Defensoría a veces. La señorita Sheila, el gran tema es lo siguiente. Hay una política, lo que tenemos al día de hoy en materia de modernización, hay una política nacional de modernización de la gestión pública. Esta política nacional de modernización, en cuanto se refiere a la implementación, en cuanto se refiere al cumplimiento de esta política, tenemos un ente rector, es lo que se llama que es el Estado. En el Estado tenemos los entes rectores, que son los responsables de la elaboración de una política y el cumplimiento o el seguimiento y el dictar las normas, lineamientos, todo aquello que se refiere a modernización. En materia, ya, independiente, o sea, una cosa es el tema de la política nacional de modernización y otra cosa es qué es lo que tenemos que hacer en todas las normas en materia de modernización. ¿Quién es responsable de la modernización? Si hablamos como responsable en lo que es en el Estado, de implementar las normas, de sacar las normas, de hacer un seguimiento, de coordinar, de asesorarnos, de capacitarnos. Por ejemplo, vamos a poner, yo sea una municipalidad, señor, yo no tengo la menor idea qué tengo que hacer en materia de modernización. Entonces, ¿quién tendría que capacitarme, asesorarme, darle el acompañamiento? ¿Pero qué normas? ¿Dónde están las normas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Todo ese mecanismo, lo pongo muy simple, quien tiene que trabajarlo es la presidencia del Consejo de Ministros. Y en la presidencia del Consejo de Ministros tenemos a la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es el ente rector en materia de modernización de la gestión pública. Él es el ente rector. O sea, en todo lo que son sistemas administrativos hay entes rectores. Y los entes rectores están en el gobierno nacional. Están en los ministerios o están en la presidencia del Consejo de Ministros. Cuando usted se refiere, por ejemplo, cuando hay que trabajar y hay que materializarlas. Por eso, cuando alguien me decía, señor, ¿tenemos una política? Sí, señor. ¿Quién tiene que actualizar la política? La presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría. ¿Hay normas que se han dictado en materia de modernización? Sí, muchísimas. ¿Se está haciendo un seguimiento para ver el grado de cumplimiento? Ahí tenemos un gran problema. Porque este seguimiento debiera hacerse a través de la Secretaría de Gestión Pública y no se hace un seguimiento. Se coordina con las entidades públicas para ver el grado de cumplimiento de las normas, también tenemos otro problema, porque cuando yo llamo a la Secretaría de Gestión Pública y digo, oiga señor, tiene que ayudarme y todo lo demás, no siempre tengo la respuesta, y no siempre tengo el acompañamiento, y no siempre tengo el asesoramiento. Hay un gran problema que quiero, y permítame solo un minuto en esa línea, solo para responder a la señorita Sheila, por una razón. Yo particularmente vengo sosteniendo hace muchísimos años que en las secretarías de la presidencia del Consejo, mire, tenemos 8 secretarías, como hace un momento le dije, en las secretarías son estrictamente técnicas, porque estamos hablando de la Secretaría de Gestión Pública, que se carga todo lo que es organización del Estado, modernización, hablamos de la Secretaría, por ejemplo, de demarcación territorial, hablamos de la Secretaría de Gobierno Abierto, o sea, estrictamente técnicas. Yo le digo hace muchísimos años que en las secretarías debemos tener personas responsables, funcionarios, pero que ingresen indudablemente por un concurso, como todas las entidades públicas, pero que puedan permanecer un determinado tiempo, como el caso, por ejemplo, de los gerentes públicos. ¿Por qué? Por el caso de los gerentes públicos, por ejemplo, que tenemos en el Estado esta formalidad, ellos cuando ingresan a una entidad pública permanecen 3 años en las entidades públicas, 3 años en el cargo. Entonces, en 3 años uno puede justamente programar, se puede entonces planificar qué es lo que tengo que hacer de manera inmediata, en mediano plazo y a largo plazo, en 3 años. Pero cuando tú estás en un cargo político, un cargo justamente de designación, no sabes qué tiempo vas a estar en el cargo. La última secretaria, la secretaria de gestión pública que hemos tenido, duró 15 días. ¿Y por qué le digo esto? A ver, siempre hablamos de periodos de gobierno.
Independientemente que en esos momentos, en el caso de este gobierno, tenemos dos presidentes de la República, ¿correcto? Pero siempre hablamos de periodos, independientemente de cuántos presidentes de la República puede haber. Entonces, cuando hablamos de estos periodos, miren, en este gobierno hemos tenido 6 presidentes del Consejo de Ministros. Entonces, lo que usted puede imaginarse, señorita, es lo siguiente. Cada vez que cambian a los presidentes del Consejo de Ministros, cambio de equipo. Porque indudablemente cada presidente del Consejo de Ministros ingresa con todas sus personas, con todo el personal que indudablemente él confía, o al que considera que en todo caso van a asumir los cargos de responsabilidad. Y una de las secretarías, de estas 8 secretarías que tenemos, o sea, en la presidencia del Consejo de Ministros, es la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, cada vez que cambian al presidente del Consejo de Ministros, cambio en la secretaría, o cambio al la secretaria o el secretario, pero evidentemente hemos tenido secretarias, que han sido damas, cambio en la secretaría, el responsable de la Secretaría de Gestión Pública. En consecuencia, esta persona también entraba con un nuevo equipo, entonces nuevamente a recomenzar. En 4 años, porque recién estamos trabajando el 5º año, no nos olvidemos, en 4 años, si hemos tenido 6 presidentes del Consejo de Ministros, entonces la política de modernización o la modernización no sigue un ciclo normal o regular. De lo que se empieza a trabajar, se planta ahí y probablemente a veces retrocede o se detiene y nuevamente empezamos a recomenzar. Eso es lo que lamentablemente sucede y lo que tenemos salido en el Estado. Yo coincido definitivamente que hay muchísimas cosas que la modernización hay que trabajarlo todos los días. Al día de hoy hablamos, por ejemplo, un tema de modernización, todo lo que es la mejora de la atención a la ciudadanía. Las normas en lo que es la mejora de la atención a la ciudadanía vienen de la presidencia del Consejo de Ministros y de la Secretaría. En consecuencia, o sea, lo que tenemos que trabajar ahí es la materialización es de responsabilidad de lo que es el ente rector. Si el ente rector, en este caso la Secretaría y la PCM, dijeron, señor, nosotros hemos dictado, coordinamos, y ya pues no funciona la municipalidad, no funciona el gobierno regional, entonces tendríamos que ver qué es lo que pasa ahí. O no funciona los otros ministerios, queríamos ver qué es lo que pasa ahí. Yo tendría que cumplir. Pero cuando vemos un problema, por ejemplo, que viene desde el ente rector, que no da un tema de continuidad, entonces hay que ver, hay que empezar a repensar, por eso yo sostengo hace muchísimos años, que las secretarías que se tiene en la presencia del Consejo de Ministros, debieran ser ocupados por personas dentro de un tiempo y una continuidad para darle sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Los que están en las demás entidades. Porque, indudablemente, ellos no van a ver como problema lo que pueda suceder en los cambios en la presidencia del Consejo de Ministros, específicamente en estas secretarías. A ver, el señor Gino nos pregunta, dice, ¿considera usted que una adecuada interoperatividad de los sistemas administrativos del Estado ayudaría a cumplir la política de integridad y lucha contra corrupción? El tema es, a ver, cuando hablamos de sistemas administrativos, al día de hoy son 11 los sistemas administrativos que tenemos dentro de lo que es el Estado. Estos sistemas administrativos vienen de ser aprobados en lo que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y cuando hablamos de la interoperatividad es entender, o sea, cómo tiene que ser el manejo a través de un gobierno electrónico y la comunicación que debe tenerse entre las entidades públicas. En el tema de interoperatividad estamos en un tema, como diríamos, o sea, en un tema de pie tierno. Recién estamos iniciando. Miren, uno de los grandes problemas que se tiene en el Estado, y por eso es cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la Política Nacional de Modernización, hay un gran dice, señor, como uno de los grandes problemas se dice una falta de comunicación interinstitucional. Probablemente a veces sí se comunican a través de lo que puede hacer los ministerios, por ejemplo. Porque los ministerios, la forma de comunicación tiene los consejos de ministros. Y quien preside el Consejo de Ministros es el presidente del Consejo de Ministros, salvo que esté presente el presidente de la República. Entonces, a través del Consejo de Ministros, de alguna manera hay un tema de coordinación en lo que es el Poder Ejecutivo. Pero a veces no se tiene esta comunicación entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Entre los gobiernos y los gobiernos regionales no hay un tema de comunicación. O sea, la comunicación interinstitucional no se da. Cuando ustedes, por ejemplo, le preguntan a los alcaldes distritales, señora, ¿usted lo convoca el alcalde provincial? No. ¿A usted lo llama para una reunión o para ver, o sea, temas operativos o cómo tiene que empezar a funcionar? No, no lo convoca. ¿Lo ha llamado el gobernador? O sea, cuando le preguntan a los alcaldes provinciales, señor, ¿lo llaman los gobernadores regionales para poder coordinar estrategias, planes y todo lo demás? No, nunca nos llama. Entonces, hay un tema de lo que se refiere justamente al manejo en la cosa pública, una falta de coordinación interinstitucional. Hay que romper el tema de la falta de coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque el tema de la coordinación interinstitucional, o sea, va a tener que ir, o sea, dentro de una mejora para nosotros poder entender, o sea, cómo tiene que manejarse la interoperatividad.
Porque la interoperatividad justamente va en ese contexto, o sea, cómo mejorar la gestión pública dentro de lo que yo pueda tener una comunicación a través de los sistemas de la tecnología. Entonces, si yo ni siquiera tengo una comunicación interinstitucional, por más o sea tecnología, por más interoperatividad que podamos tener, o sea, por más espacios que podamos, o sea, manejarnos. Por ejemplo, los módulos de atención al día de hoy. Estos MAC, los que tenemos, que indudablemente comenzaron a implementarse, pero nos hemos detenido en el tiempo. Entonces, es una forma, por ejemplo, de poder dar una atención dentro de lo que es el ámbito de la modernización, donde dentro de un solo espacio compartido, servicios y espacios compartidos, diversas entidades puedan dar un mejor servicio, por ejemplo, o una buena atención, o sea, compartida. Entonces, es más, a ver, independientemente de varias cosas, vamos a aprovechar. En estos momentos, a comienzos de año, bueno, estamos en un tema también un poco anómalo, yo insisto mucho, es a todo lo que eran los ministerios se les dijo que hicieran una revisión de los sistemas administrativos. Para ver si estaban funcionando o no estaban funcionando. Esperemos, bueno, vamos a esperarnos el plazo, a ver si a fines de este año tenemos dentro de lo que es el Estado ya definido cuáles son los sistemas administrativos. Pues los sistemas administrativos vienen el año 2008. Entonces, por eso que se les encargó a cada uno de los ministros hacer una revisión de cuáles eran los sistemas administrativos que cada uno manejaba y dentro de ellos, o sea, hacer una propuesta si se incorporaban mayores sistemas administrativos, si se reducía o se mejoraban los que teníamos. Este plazo a través de los ministerios se tiene durante todo este año. Este año va a ser un año interesante, por eso hablemos o sea, de estos sistemas administrativos que tenemos en el Estado. ¿Por qué? Porque si tenemos buenos sistemas administrativos, o sea, y que además estén debidamente actualizados. Porque además yo lo escuché, por ejemplo, a la ministra de Economía decía, en el Ministerio de Economía tenemos demasiados sistemas administrativos y además es un tema engorroso, muy complejo. Hay que ver, porque ella lanzó la propuesta, hay que ver una reducción de estos sistemas administrativos. No nos olvidemos que la gran mayoría de sistemas administrativos que tenemos en el Estado se manejan en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el de tesorería, el de endeudamiento, el de contabilidad, el de inversión pública. El último que se ha incorporado también es el de abastecimiento. Yo no sé qué hace el sistema administrativo de abastecimientos en contabilidad. Y entonces hay cosas de esa naturaleza que tenemos. Pero hay que ver, o sea, cómo trabajamos en ese contexto y en ese tema, pero que esto nos va a ayudar definitivamente a entender, o sea, cuál es el grado de cumplimiento en cada una de estas materias. Amigos y amigas, quiero agradecerles su tiempo. Quiero agradecerles el tiempo, la predisposición. Esto es parte de lo que tenemos que trabajar en el ámbito de la gestión pública. Este es un punto introductorio que tenemos en estos momentos en el ámbito de lo que es CEPEC. CEPEC me ha pedido el día de hoy realizar lo que es el tema de las políticas públicas. Pero hay un compromiso de parte de CEPEC, esto materializarlo a través de un curso en la cual podamos o sea, tener un mayor detalle en cada uno de los aspectos, pero que este seminario nos sirva de alguna manera como una parte introductoria, que es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, que es un tema bastante amplio, bastante extenso, y que además, o sea, y complementarlo encima con lo que tenemos en lo que son las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, resulta, o sea, mucho mayor. Por eso quiero pedirles indudablemente que estemos atentos porque CEPEC, o sea, me ha confirmado que en todo caso, o sea, va a convocar a un curso de lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, que además, o sea, los está invitando y yo también los invito a cada uno de ustedes porque de parte de CEPEC, o sea, nos ha oficializado manejarnos dentro de este compromiso de un próximo curso donde vamos a tener detalle de lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por la grata atención a ustedes, por haberme permitido, por sus preguntas y sus consultas, mil gracias. Mil gracias, los espero en el curso y hasta una próxima oportunidad. Los dejo con la señorita Liz, que justamente tiene un encargo para cada uno de ustedes, porque indudablemente me dice, todas las personas que han estado presentes, vamos a hacer un sorteo. Vamos a sortear probablemente un carro, no sé, pero hay un sorteo. No quiero que se vayan, no quiero que se desconecten con ustedes, la señorita Liz. ¿Cómo están? Bueno, como bien comentó el profesor Marco Castiglioni, hoy día vamos a hacer un sorteo en vivo. Vemos que en la página web hay conectados 30 personas, entonces esa oportunidad, todas esas tres personas que ya mi compañero en producción Luis ya les ha registrado, van a tener la oportunidad de ganarse una beca totalmente gratuito. ¿Pero qué va a pasar para las demás personas que de repente no tengan la suerte de ganarse esta beca? Bueno, ustedes van a acceder a una promoción única que va a ser válido solamente por hoy, ¿correcto?
Normalmente si ingresan a la página web, este curso tiene un valor de 500 soles, pero aplicando un 45% de descuento solamente por hoy a todas estas 30 personas que están conectados, van a acceder a un 45% de descuento y les va a costar tan solo 280 soles el curso. Y como conversaba con el profesor Marco Castiglioni, ¿qué es lo que yo le comentaba? ¿Y este curso es para todos? ¿Para quién en específico? Y absolutamente es de interés importante para todos nosotros, porque ¿cómo podemos acceder a la información de la ley 27.806? ¿O qué procedimientos se tienen que hacer? Por ejemplo, leí ahí en los comentarios, no me recepcionan aún mi requerimiento. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, todo eso, y como ya lo bien lo ha explicado el profesor Marco Castiglioni, eso lo vamos a ver en el curso que estamos empezando el 28 de septiembre. Son clases en vivo, en tiempo real, es en nuestro campus virtual. Es totalmente bastante metodológico y didáctico con el profesor Marco Castiglioni. Entonces, si ustedes nos están escuchando en este momento y quieren inscribirse en este curso, acceder y empezar el 28 de septiembre, yo les invito, igual que el profesor Marco Castiglioni, a poder acceder a este 45% de descuento que tan solo les estaría costando 280 soles cada curso. Recuerden que hoy más que nunca es muy importante potenciar nuestro CV. Correcto, hay diferentes convocatorias, concursos públicos que se vienen dando en diferentes entidades públicas. Entonces, algo muy importante que se me quedó grabado, eso es algo básico y necesario, que en el área que nos encontremos trabajando en la entidad pública, debemos tener un conocimiento previo y criterio de cómo funciona o cómo acceder a la información pública que tiene a cargo cada entidad. Correcto, entonces, mientras que ahí van alistando, Luis va tomando todos los datos de las personas que están conectados, y de hecho suerte para todos para que puedan ganar la beca del curso. Hay una pregunta que quedó pendiente, profesor, es de Lionel Gustavo, que dice: ¿qué hacer en estos tiempos de pandemia si el Estado no responde las solicitudes de información pública? ¿A quién nos quejamos o qué hacemos? Pregunta Lionel. Muy interesante esa pregunta. Lo que sucedía antes en el Estado era lo siguiente. Vamos a poner cualquier entidad pública, sin necesidad de mencionarla. Yo vi una entidad pública presentada mi solicitud. De manera virtual, de manera presencial, lo que fue. Presentada mi solicitud, primera instancia, me negaba la información. Señor, quiero ver toda la información con relación a las obras. Me negaba en primera instancia. Presentaba una apelación y la apelación era vista en la misma entidad. Entonces la misma entidad me decía en segunda instancia, señor, le niego, declara improcedente la apelación. Entonces primera y segunda instancia me declaran. Entonces administrativamente se agotaba la vía, ya no tenía otra. Entonces lo que me quedaba era a través de un proceso constitucional que se llama habeas data. Entonces tenía que iniciar presentar un habeas data, y estos casos indudablemente se llegaban al Tribunal Constitucional. Y tenía que esperar que el Tribunal Constitucional fallase y darme una respuesta favorable respecto de esta vías data para que yo, en todo caso, le obligue a la entidad pública para que me dé la información. Ese es el mecanismo. Al día de hoy, y este procedimiento ya lo tenemos a partir del año 2017, pues es lo que tenemos que trabajar, lo que fue creado es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos ya la Autoridad Nacional que está adscrita al Ministerio de Justicia, y ahí tenemos el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo que significa, al día de hoy, esto recién lo estamos trabajando, ¿eh? Es más, recién, o sea, en este año hemos tenido algunos pronunciamientos, o sea, por eso es un tema novísimo, que estamos al día de hoy recién implementándolo en las entidades públicas. Tal es así que la vez pasada en un lugar me dijeron: oiga, señor, ¿cuándo ha salido eso? No lo sabía, me dijo. ¿Y por qué? Le dije: usted va a una entidad pública, presenta una solicitud. Señor, quiero la información respecto a todos los proyectos de inversión. Primera instancia, le niega la entidad pública. Lo que yo hago, en todo caso, apelo. La apelación que yo presento a la entidad pública tiene que ser enviada al Tribunal Superior de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está adscrita al Ministerio de Justicia. Y este tribunal es el que al día de hoy me resuelve en segunda instancia, ya no es la entidad. En consecuencia, administrativamente ya no es la entidad pública donde me agota, sino es el tribunal. Entonces, en ese contexto, por lo menos nos da las mejores posibilidades, frente a la negativa de la entidad pública, que hay un tribunal más externo, que nos da la posibilidad de que administrativamente pueda ser atendido la demanda de la información, que además, o sea, tiene que estar en el carácter público. Muchísimas gracias.
Muy bien, como ya bien lo explicaba el profesor Marco, es parte de las cosas que se van a poder aprender en el curso de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 27.806. Estamos empezando el 28 de septiembre, es por 50 horas académicas, tiene certificación universitaria, es decir, es por la Universidad Nacional del Callao y CEPEJ, ambos firmamos el certificado y es totalmente válido para las convocatorias y concursos públicos. Ahora sí, rápidamente vamos a ir. Luis, ¿me informas el sorteo, por favor? Ya, ok. Entonces, antes de ir al sorteo, brevemente les comento. Recuerden, hoy día, ahora va a salir un ganador. O sea, de las 30 personas que están conectadas, uno va a ganar. Pero 29 personas van a poder acceder al 45% de descuento. Es decir, 29 personas nos pueden escribir en este momento a nuestro WhatsApp, hacer screenshot a esta transmisión en vivo, escribirnos y decirnos que desean el 45% de descuento, que les estaría costando no 500 soles, sino 280 soles el curso. Recuerden que es para los que están conectados y para este momento, por el día de hoy. Entonces no pierdan la oportunidad, es buen momento para poder potenciar el CV, para poder adquirir nuevos conocimientos y de hecho de la mano del profesor Marco Castiglioni, que tiene una larga trayectoria, más de 30 años en la gestión pública, y vamos a poder hablar justamente de todo este tema de la transparencia y acceso a la información. Muy bien, ahora sí ya está apareciendo aquí al costado el sorteo de todas las personas para que ustedes puedan ver que es totalmente transparente como el curso mismo tiene este 12, estamos iniciando. A ver, Luis, ¿me confirmas? Cuando damos para ver, mucha suerte, ojalá que puedan ganar todos. A ver, vamos a hacer el sorteo. Ya tenemos una ganadora. A ver, el chocolateo que se está haciendo. A ver, si me pasan por interno el nombre y la persona que se ha ganado, por favor, tiene que comentarnos en este momento en los comentarios si es que está conectada, ¿verdad? Porque si es que no está conectada, creo que no sería justo, Luis. A ver, realmente se conectó y ya no está. A ver, me escribe, Luis, ¿cuál es el nombre, por favor, de la ganadora por WhatsApp? A ver, para poder decirle su nombre y si se encuentra aquí conectada. Ok, la ganadora es Sheila Marleni Goña Galau. Ya es participante de CEPEJ. A ver, ¿te encuentras conectada? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, felicitaciones, Sheila. Recuerda que puedes ponerte por interno en contacto con nosotros para poder gestionar y conversar referente a la beca que acabas de ganar. Muchas gracias. Igual haces un screenshot. Recuerden a estas 29 personas que no han podido ganar este curso, que no han tenido la suerte como Sheila, pueden acceder al 45% de descuento y pueden acceder hoy mismo a un precio de 280 soles el programa, el curso que estamos iniciando el 28 de septiembre con el profesor Marco Castiglioni. Muchas gracias a todos, gracias por mantenerse conectados. Aquí está la promoción, los números de WhatsApp también que se pueden comentar. Vamos a tener sorteo todos los seminarios, toda esta semana vamos a estar sorteando diplomados, cursos. Entonces manténganse conectados, ingresen a nuestra página web www.cepej.pe para que puedan ver todos los seminarios gratuitos y puedan acceder a la posibilidad de poder ganarse un curso o un diplomado. Muy bien, gracias con todos. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.